Se le olvidan, puede dejar botadas y ya no pasa nada, pero cuando una vara se le pega a uno y sigue y ya comienza como a, no sé, como a picarle algo en la cabeza, sí, necesita uno sacárselas de encima y este es el tipo de cosas que, en las cuales a nivel musical mi mariato me ha ayudado. Juntarme con Tito a hacer este tipo de cosas, de lo único que ha hecho ha sido enriquecerlas. Y me imagino y espero, creo que a la inversa también, porque al final de cuentas nos juntamos en un principio para hacer una pieza y después de eso no pudimos dejar de hacerlo. Dijimos, no, no es una pieza lo que hay que hacer, no es una colaboración, es un disco entero, hay que hacer un proyecto. La primera casa que compraron fue esta, y aquí fue donde nació mi mamá, sí. y el papá de Abel, que ya tenía 4 años. Y de parte de Abel y yo, digamos, nuestro tío abuelo, Alfredo Serrano, él fue el primer concertino, los primeros concertinos de la Sinfónica Nacional, fundador de la Sinfónica y del Cuarteto Serrano, en un cuarteto muy famoso en los 50s. Y fue profesor de un montón de violinistas, Walter Field, entre algunos.
No, y de por ahí, mi abuela siempre tocó guitarra, más de más aficionado, y mi abuela tocaba piano, y así, mi mamá también tiene un órgano y ella toca, y mi tío, Orlando, el papá de Abel, que siempre ha sido, que le ha gustado tocar guitarra, interpretar piezas, y mi papá también son, pero ya tipo charangueros, así, pero que en una fiesta agarran y tocan, entonces de ahí siempre, de ahí es donde viene un poquillo, digo yo. Thank you.
Marta Serrano, él es Abel Gayer, el primero de los Abel Gayer. Ellos son los abuelos de Tito y mío. Ellos le decimos Mima, le decíamos Mima y a él le decíamos Sato. Sí, el contrabajo es eso, eso es bonito, que se puede tocar con dedos, se le llama la técnica pizzicato, para los que no la conocen. Y también se puede tocar con arco, trae bastantes distintos sentimientos. Con mi mayato tocamos, digamos que es una mezcla y una fusión. También el rock ha sido parte de mi vida esencial, entonces tratamos de hacerle un poco a eso. Steve Harris, o alas de Cliff Burton, de Metallica. Anestesia, por ejemplo. Este tipo de varas fueron como los más que a mí me impresionaron mucho cuando estaba en el cole. Y creo que un poco también como que el bajo tiene la particularidad no solo en frecuencia baja y en esa densidad y enlace que hace, por ejemplo, un grupo de rock con la parte rítmica de la batería y la parte melódica de una guitarra, por ejemplo, sino también normalmente la función que tienen el músico o bajista dentro de una banda, ¿verdad? Que muchas veces suele ser no solo enlace musical, sino enlace ya a nivel más personal, ¿verdad? Visto para el jazz, ¿verdad? Mucha gente piensa en contrabajo y piensa en jazz de una vez y a mí yo sentía otra necesidad. Yo decía, es que está bien, pero volvemos a lo mismo. O sea, sí, por más de que en un trío de jazz los tres son solistas, pero son solos distintos. Son historias diferentes. A veces ahí es donde viene la parte que dice Abel, no creemos en el virtuosismo del instrumento y las posibilidades técnicas a su máxima expresión, sino creemos en cosas sencillas, pero que logren transmitir un sentimiento claro. Y de ahí es donde yo creo que las historias ya estaban escritas antes de que nosotros empezáramos a tocar. Música, y especialmente este proyecto, tiene un sentimiento muy, muy nostálgico. Y se tocan temas como de los fantasmas y ese tipo de cosas, no desde un punto de vista como tétrico, ¿verdad? Sino más bien algo bonito. Y hermanos, todos en general en esta familia, primos, todos tocamos algo, o por lo menos intentamos hacerlo. Todos llevamos algo, esa espinita ahí que yo creo que insisto, de algún lugar tiene que venir y no creo que sea casualidad. Yo creo que al final de cuentas todos somos un poco de esto. Siento que saber y conocer son herramientas muy útiles, pero lo principal es la curiosidad de buscar y llegarle a eso y sacarse eso de adentro. ¿Tocamos? Sí. ¿Rock and roll? Thank you.
¿Quién pondrás mientras yo vuelva arriba en el?